Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla. Yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 3 de la tercera temporada de Classroom of the Elite. Y pedimos 300 likes y 30 comentarios para seguir trayéndolo al canal de YouTube. ¿Por qué está solo? Están en una junta, Alessandra. ¿Él y la Sole? ¿Él y ese? ¿Y esa? Ay, no. No puede ser. Sí, ya sabía yo. No puede ser. Y se van a liar entre los dos. Entre los dos. Pensaba yo que este iba a ir en contra de este. Yo también. No te puedes fiar de nadie. Qué curioso. No, está saliendo como pensaba que iba a salir. Tampoco porque... te fíes de ella, ¿eh? Es como que a lo mejor le quiere dar... Le quiere simpatizar a Nagumo y después va a ir contra él a sus espaldas. Yo es que no me fío de ninguno en este anime, la verdad. Está muy enamorada de él, ¿verdad? O solo notorio. Ah, me acuerdo cuando los shipeaba a estos dos, ya no. ¿A ellos dos? Sí, a estos dos. Al principio del anime. Del anime. ¡Ira, qué perraca! Ay, cree que sí, va con cree que intenciones románticas. Tremendo simp. Oh, ¿quién se va conmigo? Bien engatusado, madre mi amigo. Mía. Sí, sí. Bueno. ¿Por qué? ¡Oh! Por claro. Fin, alguien que porque nadie te habla, amigo. Claro. Madre mía, qué flipping. Menudo Casper. Casper. Da igual, tiene que tropezarse, Belenil. No, porque se puede llevar a la clase. Ah. Lo tiran por la ventana. No. No leí el mensaje por leerlo de abajo. Ah, vale. Ah, es ella. Es que Aya es como un robot. Ni siente ni padece. Tengo que bajar este, vale. Sí, bájalo. Ay, a ella sí le gusta de verdad. Yo creo que sí. No. Es muy buena ella. No. No. Sí. Si ella lo dice, yo lo creería.
Es que los analiza muy bien a todos. Bueno. No. Cambiemos de tema. Sí, es un buen mentiroso. Y Mile sigue el rollo. Enemigos, yo no hacía enemigos en el. Sí, así es, Alessandra. Tú me has contado de cuando te hacían bullying. ya no me pegues. Está grabando, Alessandra. A ver, ¿qué rumores? La verdad es que sí, ahora el prota, todo el mundo le habla. Sí, todo el mundo está atrás de él. ¿Quién puede ser? No sé, Alessandra. ¿Está nevando? Sí. Ah, dije, ¿qué es eso en la tele? Son orbes. De momento no. Es que seguro que es Nagumo, segurísimo. Sí, pues sí, él y la otra chica. Es que lo que te digo, el pacto que hicieron entre ellos dos, no me lo creo. No me lo creo. De verdad es que yo creo que se va a hacer un desastre. ¿Por qué dejamos de shippear a estos dos? Porque apareció la rubia. Aparte porque él se separó más de ella. Ya no está tan unido. Ay, pensaba que íbamos a ver un poco de... de baneo. Esta no creo que tenga nada que ver en los rumores. Sakayanagi. ¿Por qué piensa que es? Igualmente, si no es por parte de ella, va a ser por parte de otro. Sí.
Ay, ay, ay. Uy, se puso seria. Ajá. Que no quiere que se metan. ¿Te imaginas que la tengan amenazada? Me espero muchas cosas de la serie, así que no puedo decir nada. Es como que ha cortado la conversación muy rápido. Claro. Te dije que algo hay ahí detrás. Claro, es que si estos dos se meten no van a poder investigar a gusto. Creo que los... Otro van a tener el punto de mira. Espera, espera. Si se agarra el pelo, está coquetín. Ya está. A ella le gusta mucho a ella. Ya ves, la verdad que sí. ¿Verdad? Pero es que él no sé si siente algo. No creo. ¿Una nalga? Qué raro. Pero Natsu Cyber, ¿qué está pasando? ¡Ey! ¡Nos leen en YouTube! A ver, a ver. Número desconocido. Uy, 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 se viene. ¿Quién es este? Oye, hablan igual. ¿No te pareció? Tenía la voz parecida, sí, ¿verdad? Muy parecida. Y ya lo pusieron en el punto de mira. ¿Qué? ¡Cyber! ¡Ay, no! Te van a poner. ¿Qué pasó? ¡Ay, no, 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 no! ¡No! Ah, vale, mensaje. Uf. Pensaba que habían herido a alguien. いつの瀬穂波は犯罪者である。いい声だ。これだけあたらさんのだと学校側も動くというのも何でしょう。そんな単純なことがわからない人間でもないだろう。あいつは。ね、犯人の目星がついているんですか。確証はないのだ。 Ay, pobrecita, no, me da mucha no, pena. No, no. A ver, pero rumores son rumores, que la gente hable lo que quiera. Uno sabe si creérselo o no, los que son cercanos a ella. Bueno, no sé, ya me está dando coraje, mira, ya me estoy poniendo, pues, me estoy poniendo en modo novela. Ay, discúlpame. Ahora, mira, otra que va a poner. A ver, ¿qué le va a contar? A veces las propias víctimas son las que hacen los rumores. No creo. Pero no creo vale. Que sea ella. No. ¿A qué viene esta muchacha? ¡Pero oh, bueno! Ya me cae mal. No. Qué exigente, ¿no? Sí, no. ¿Qué pasó? ¿Los espolearon?
Vanen, ¿eh? Usted es Vanen. Pero no te lo va a decir a ti. Tenemos que darle las nalgas. Ah, ya. Pero a ver. Encima. No sé yo si creerla, es que... A esa también la tiene manipulada, segurísimo. Ay, a ver. ¡Oh! ¡Hala! ¡Tremenda choriza! ¡Ostras! Y encima alcohol. Entonces, ¿para qué roba? Como si les dice estos cleptómanos, creo que no sé. Pero bien que se ha quedado la lata. Matanga, dijo la changa. No me digas que por eso la tiene engatusada. Ay, no, amigas, no. Amigas que se besan. Amigas que se besan. Sí, puede ser. ¡Ostras! Explota. ¿Y cómo la explota así? Uy, la estoy creyendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es su amigo. Ah, no. Bueno, más o menos. Bien ahí, prota. Qué bien lo sabe. Esta se va a meter en un problemón increíble. Dime que no entro a robar, por favor. Voy a robar para ti, ya está. No me lo puedo creer. Nah, no se vale. La compró, no le hagas caso. Ah, claro, por eso la roba. Porque tiene alcohol. A ver, eso no muestra nada. Yo le hubiera dicho, tráeme un pack de 6. ¿Para? Pues, no, ya la ala alcohólica. Eso sí demostraría que puede confiar en ella. ¿Y dónde se lo va a meter, maldita ebria? Ahí ya ella decide dónde meterlo. Claro, para confirmar. Para confirmar que me trae su jefe. Y cigarros. ¿Viste quién era, no? La loca. Con Nagumo, no me digas, todas se van a poner en contacto con él. No sé, esto está siendo muy lioso. Sí, es que ahora todas. Primero era todas con Aya. Y ahora que apareció Nagumo, son todas alrededor de Nagumo. Es que. Es como que las. No voy a opinar mucho porque a lo mejor me equivoco. No me quiero equivocar y que luego me funen los lectores del manga. Pero. No sé si confiar en esta. Porque a veces al final sale con que te hice creer que tal y se van a besar con la otra chica, seguro. No sé, o sea,
no sé cómo explicar, ¿qué? Que no confío en esta que apareció, porque luego al final de las temporadas sale con que te hice creer, sí, que tal, 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 para que y era toda una mentira. Ajá. Y caíste en mis redes. Mientras tanto, yo me beso con esta y ya está. ¿Me entiendes? No, pero... Que, lo, que la tenga ahí... Puede ser. Yo al principio dudaba de ella, pero cuando dijo, por favor, acaba con la... ¿Cómo se llama? Saca... No saca sé ya no con tu cocho, saca sí, ya no, saca la cara. Cuando dijo, acaba con ella, entonces dije, uy... No le pediría eso tan directamente. Sí, Ale, todo está planeado. Ay, sí, alguien, pero todos bien. Quieren acabar con ella, con el plan que tiene de los rumores. Entonces no se lo pediría así. No, sí, Alessandra. Yo sí no encaja. Sé, por un momento sí creía en ella. Cuando empezó a contar la historia y todo eso, se puede meter un problema, pero claro, puede haber sido todo pactado y que le dijera, no, hazte la penitas, que él caiga y entonces... Porque lo de robar no confirma nada. No, no confirma que se pueda confiar en ella. Ella siente emoción al robar, pues... Claro. Ah, si no te trae una botella de vodka entera, no le creas. No le, y lata. Unos cigarros, no le creas. Yo dudo de todos. Yo también. Si este anime me hace dudar. Siempre me hace dudar. Y me gusta dudar de ellos. Porque luego en el final de la temporada me sorprenden. Y digo, yo mira qué perro. De la única sí. que no dudo es de Suzu. Es la única que me da no, paz. No, yo de todos. Desconfío también de ti que estás viendo esto. Así no. A la vez. Tú podrías ser el siguiente. Todos bien neuróticos en su casa. Bueno, ha sido un capítulo tranquilo. Le voy a dar un 8.5. Yo un 9. Sí. Bueno.